Muy buenas y soleadas tardes. Tengan todos desde la ciudad de Miami, desde Kendall. Estamos nosotros por aquí con el regreso de alguien que ahorita veremos, ¿no? ¿Está bien? Buenas noches a los nuestros en Europa. Fútbol por allá y pelota que siempre usted tiene aquí. Béisbol, ¿eh? Del bueno. Aunque descuentan tres. Espérate, que me estaban hablando. En el momento. Ah, no, eso no toca ahora. Saludos a los nuestros en el Pacífico Mexicano, en el oeste de los Estados Unidos, donde son todavía los buenos días. Las buenas tardes en Saltillo, Coahuila, para sonreír más. Hay que sonreír de la vida, me dijeron. Yo daron Mora. Y en Torreón, Coahuila, tierra donde Lestra trabajó allá con los Vaqueros Lagunas. La Liga Mexicana de Béisbol a punto de empezar. Nos dieron complejo. Oye, no hablan de la Liga Mexicana. Ya casi comienza, mi gente. Entonces, nada, bienvenidos a Pelota Béisbol MLB 2024. Las Grandes Ligas en el 2024. Es un orgullo para mí que me ha dejado solo ayer y él mismo me despidió el programa por interno. Mañana nos vemos. Y dije, no, el hombre estaba... Ustedes saben que ayer lo bauticé como el hombre, el pulpo. Con la derecha embolsada y con la izquierda pinchada. Ahí está mi hermanazo, Leonardo Camora. Buenas tardes, mi hermano. Muy buenas tardes, Julito. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos ustedes que se nos conectan de diferentes latitudes, longitudes. Un programón lo que nos toca. Vamos a estar hablando acerca de César Prieto, que sigue bateando más de 400, dio jonrón ayer. Vamos a hablar también, vamos a tocar un poquito el tema porque Jordan Álvarez está a un cuadrangular de empatar a Yasiel Puig en el liderato histórico de los cubanos de las Grandes Ligas. Vamos a hablar un poco acerca de lo que se viene, unos Marlins que pudieron tener una tremenda historia ayer con Berger regresando. Berger es natural de ahí, de San Luis, pero todo se derrumbó. Los Yankees, malas noticias con Jonathan Loaiziga. Malas noticias para los Yankees, Juan León. Prende las alarmas. De eso y muchísimo más estaremos hablando aquí en el show de Pelota Cubana, que con este saludardo ya comienza. Regresando, mi gente, regresando. Le tira, saca un batazo de foul. No me hablen que... A ver, me estaban hablando. ¡Jonrón! ¡Ah, descuenta tres, hace tres! ¡Pelota! Que... Dios mío. Ay, ¿por qué me mandan esas cosas a mí para yo hacer mis desastres, mis evaluaciones? Me mandaron uno peor, advierto. Me enviaron uno peor. Me lo envió un ahijado mío, Leandro Linares. El huracán de Sagua, la grande, me envió uno, no sé si usted lo ha visto, si es muy reciente, si es un poquito antiguo, que el periodista va a un tabloncillo de voleibol y dice que esto no es la Franja de Gaza. ¿Usted ha visto eso o se lo pongo luego en un rato? No, yo lo vi. ¿Lo vio? Triste, ya hablando serio aquí, triste. Triste como los entrenadores no tienen los mismos... aquello que tuvo el hombre para decir esto no es la Franja de Gaza. Como diciendo, ¿qué es esto? No, los entrenadores te dicen así, te la barajean y no, mucha creatividad. Algunas jugadoras se ven que no están seguras, pero ¿cómo van a estar seguras, vivo? Si saltan y se caen por ese hueco para abajo, se van a partir una pierna en 10 pedazos y todavía no hay nada en los hospitales. No me vayan a molestarme, primera y bada, porque mi salud hoy depende del doctor Manrique Iriarte. Así que esténse tranquilos. Mi Jordi. Bateando con una puerta, César Prieto. Pero ¿sabe qué vamos a hacer? Después de que usted me dé toda una... Que usted nos dé, incluyéndome, porque me voy a incluir, una clase. Yo tengo los números delante de mí de César Prieto. Usted y yo vamos a debatir. Quiero que le quede claro a los nuestros no solo la situación contractual de César Prieto, porque por otros lugares, por ahí, otros sitios lo... mislead, ¿no? Como que desvían la atención para ganar likes, seguidores, etc. Nosotros que hablamos claro. No hay manera, escuchen, no hay manera que César Prieto se pueda, ¿no? Porque gestione, que se vaya de esa organización,
que le gestione. Eso no existe, mi gente. Pero no solo él, vamos a hablar de todos los demás que hemos comenzado, amén y gracias a Dios, muy bien en Liga Menor. ¿Qué pasa con esos muchachos? Yordano Carmona y Julio Estrada le van a dar a usted una clase de eso. Opening day en el Yankee Stadium, mi Jordi, y hubo un terremoto. Le tiró el primer lanzamiento. Le ganan los Yankees a unos alicaídos azulejos de Toronto. Bueno, primero que todo, un terremoto que ni se sintió porque Gleyber Torres siguió haciendo su... Gleyber Torres en el estadio, te digo, Gleyber Torres estaba haciendo su práctica de bateo y hubo cero reacción, ni de los que estaban... Ahí se ve. Ni de los que estaban a su alrededor. Yo pensé que uno peor que eso. No, bien, o menos mal que fue más el, tú sabes, más el susto que otra cosa. Evidentemente, claro. Unos azulejos de Toronto sumamente alicaídos, pero los Yankees reciben una mala noticia, ¿eh? Jonathan Loaysiga tiene problemas de salud, automáticamente en la lista de 60 días. Sí, automáticamente. Aaron Boone dijo que es concerning, o sea, que es preocupante. Y Jonathan Loaysiga es una promesa, un pichazo de Nicaragua, ¿correcto? Corrígame, porque sí, nicaragüense. 100 millas en su recta, ha sobrepasado las 100 millas en su recta, 101, 102. Afinó el tune-in, el control, la puntería. Vino tirando strike. Recuerdo que tuvo una temporada fantástica. Era un momento que se perfilaba para preparador de Aroldi Chapman. Lo llegó a hacer. Luego se va, cuando se va Chapman, Clay Holmes asume cerrador. Él tenía pinta de cerrador y bueno, nada. Las lesiones me lo han retirado. De momento, usted disfrutó su viaje, para comenzar con los saludos hoy temprano, porque hay mucho contenido. ¿Usted disfrutó su para allá y para acá? Bueno, fue un viaje largo, maestro. Fue un viaje largo. Salí a las 4 de la mañana de aquí y llegué a las 2, pero de la mañana otra vez aquí. So, 20, casi 24 horas. No en carretera específicamente las 24 horas, pero un viaje largo. Largo, largo. Largo como el batazo de César Prieto ayer. César Prieto bateando, como dice Julio, con una puerta. Les voy a compartir los números rápidos aquí, los tengo aquí en una diapositiva, pero les adelanto, déjame coger un poquito de Rodolfo, les adelanto que más adelante le vamos a poner aquí en pantalla que me estaban hablando, ¡jorro! ¡Descuentan tres! ¡Hacen tres! En la segunda media hora del programa vamos a estar, nos tomamos el trabajo aquí de hacer una diapositiva con todos los números de los cubanos hasta el día de hoy, tanto en Grandes Ligas como en AAA. ¿De quién es ese crédito? Que no es mío. De Menda Capote. Menda. Le propongo que usted ayer, que no pudo, usted obviamente hizo una labor magnífica, usted me felicitó por la mía, pero yo lo felicito a usted por la suya. Comience con el YouTube, porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Tenemos que ir a la Tropical de nuevo o tenemos que ir que nos invitan? ¡Vamos! Atiéndeme, por cierto, ahora mismo, da la cámara, mira el email aquí. Señor, pero qué bárbaro soy yo. Usted no se ha dado cuenta que a lo ahora, mejor usted tiene un tracking en su teléfono, porque a mí me tracking. 105 llegó el correo electrónico donde los Marlins anuncian oficialmente que la Tropical va a ser su cerveza, va a ser la cerveza del Día de la Herencia Cubana. Rápido, antes de entrar en los saludos, comentarte que el Día de la Herencia Cubana aún, y esto lo voy a decir aquí, no se lo digan a mucha gente, porque todavía no ha salido oficial, pero se los voy a comentar. No lo comenten por ahí. Los Marlins tienen preparado varias cosas. Una de ellas es Leony Torres va a estar cantando el himno nacional. Va a estar cantando el himno de Cuba. Un reggaetonero va a ser el primer picheo. Después del partido, en la Plaza Oeste, va a haber varios reggaetoneros cubanos haciendo un concierto. Cuando digo varios, son sumamente reconocidos. Okay. Entonces, ya desde ahora, ya Lestra me está diciendo, voy en esa. No, yo voy porque yo me recuerdo hace 2 años cuando empezamos, esta es nuestra tercera temporada, el día de la pachanga. Y usted, no, Ernesto, te voy a traer una. Usted se quedó con ella, pero decía que no se llamaba pachanga. Y tuvimos una pachanga, usted y yo aquí. Era un fedora hat, no era una pachanga, pero bueno. Ernesto, un cubano diciéndole fedora hat.
Esto es lo último. No, porque pachanga es la otra, es la cosita esa. Aquel era un sombrero, no era una pachanga. La otra es bolchevique, tipo Rusia, mi hijo. No, tampoco, bolchevique es la otra que es aplastada. Oye, el extra tiene un problema grande, grande con las gorras, con los artículos para la cabeza, tiene un problema grande. Mira, Guillermo Arcia se llevó el oro por allá por YouTube. Dice, saludo desde Indiana. Programón el de hoy. Dice el de hoy, con poco frío hoy aquí, con poco frío. ¿Cuánto es el poco frío? Porque eso es muy relativo. Amaury Aguiar también nos saluda desde Canadá. Miguel Valiente dice, aunque con 0 y 8 sigo apoyando a mis peces. Let's go Marlins. Por cierto, déjame hacer un paréntesis rápido. Los Marlins van a tener que dar muchísimas explicaciones cuando lleguen a casa. Los Marlins van a tener que explicar por qué ellos habían anunciado que Eury Pérez tenía inflamación en el codo, pero no tenía daño estructural. Y de pronto es una tomillón. Los Marlins van a tener que explicar cómo el presidente de operaciones de béisbol, Peter Bendix, dice que esto que le sucedió a Eury Pérez, que es una cirugía de tomillón, es un minor setback. Yo quiero que alguien me explique cómo es. No, no, es un, tú sabes, es nada, es bobería. Ahorita ya, ahorita regreso. Yo quiero que yo, ellos, porque ellos, y yo no puedo asegurarlo, pero el timing es que ellos se van de Miami y viene la noticia. ¿Por qué? Porque los periodistas que cubren a los Marlins en carretera son uno o dos. Entonces, cuando ellos regresen a Miami, ellos van a tener que dar muchas, pero muchas explicaciones. El Titi Valdés también nos saluda desde San Pete. El Lázaro Jaro dice, saludos y bendiciones para todos los amigos de pelota cubana desde Ontario, Canadá. Aquí listo para apoyar a los Jays y a los Dodgers, aunque la tarea de Jays se ve compleja por la paupérrima ofensiva. Pasé ayer muy cerca del complejo de los azulejos de Toronto en Dunedin. Pasé muy cerca. Es un complejo que fue hecho julio en el 2020. Eso está que state of the art. Eso está, pero lo último que trajo el barco, el complejo ese. Adriel Lorenzi dice, saludos. César Prieto y Miguel Vargas también. Los dos están para que le den un chance en las grandes ligas. Javier Fernández, West Palm Beach en la casa, lo de Alemis para largo, lista de 60 días y Henry diciendo que 10. Oh, También. peligroso. Tenemos que hablar con el doctor entonces. ¿Qué Hay pasó ahí? movimientos, hay movimientos también, son un poco estratégicos, depende. Si ya ven que la lesión se le va a demorar un poco, entonces lo hacen retroactivo a esa fecha. Cuando le faltan menos días y entonces lo que hacen es que automáticamente cuando usted va a la lista de 60, te sacan del roster y se queda un espacio para tú poder agregar a alguien más, y no tienes que darle DFA, no tienes que designar a alguien para asignación y así poder perderlo por waivers. Y si alguien no puede perder jugadores, son los Atléticos de Oakland. Entonces quizás por ahí también venga el movimiento. De eso vamos a estar hablando de estos días y quizás tengamos que hacerle una llamada de emergencia al De doctor. emergencia. Para hablar acerca de Alemis Díaz. Sí, señor. Deja ver quién más tenemos por aquí por YouTube. Se me pierde el comentario. José Antonio Morejón Ravel, un saludo y bendiciones para todos. Nos saludan desde Uruguay. Dachel, porque si no saluda a Dachel, dice que lo esquipié y se pone como se pone. Saludo. La tiene difícil con lo cargado de ese infield. Vargas la está quemando también y lo veo ahí en AAA estancado igual. Por ahí anda Leonardo Rodríguez, saludos Jordan, ya Giordano y Julio, ¿creen que el Yuli pueda firmar en otra liga? Quizás México. Yo creo que de poder firmar, por supuesto que puede firmar, pero la gran pregunta mía es, ¿qué tiene Yulies Kiburriel que demostrar jugando en México? No. Con 40 años, ¿qué tiene que hacer Yulieski? Si no va a firmar y si no pudo firmar en Grandes Ligas, echarse para atrás. Yo sé que todo el mundo quiere jugar béisbol. Yo sé que todo el mundo que se siente cuando todavía tiene facultades, que quiere demostrar que puede hacerlo. Pero un hombre que ma mató la Liga Cubana, un hombre que fue a Japón y batió 300, un hombre que vino a Grandes Ligas con 32 años, tuvo que aprender a jugar una posición nueva, alguien que fue champion bate, alguien que fue guante de oro. ¿Ir a México a qué? ¿A No. qué? A poner en riesgo, a poner en riesgo su carrera, a poner en riesgo lo que significa Yuli Gurriel para la pelota cubana. No, yo personalmente, y esto es la opinión mía personal, esto es un consejo mío, y yo puedo estar equivocado, pero si no va a firmar Yuli es que con nadie en Grandes Ligas, siéntese para atrás
Disfrute del dinero ya que ganó y disfrute con la familia. No tiene absolutamente nada que hacer jugando en la Liga de México. Okay. El príncipe. Hola, hola. Si dinero quieres ganar, a los Marlins debes en contra apostar. Digo, algún día tienen que ganar, no sabemos cuándo, pero tienen que El ganar. príncipe, qué grande eres, Ya qué vean los grande desiguales. eres. Pedrito Valiente nos saluda desde Toronto, Julito. Por allá anda también David de Marco Polo González nos saluda, Osvaldito Sierra que nos saluda desde Miami. Saludo a los mejores. Yo creo que es para que suban a César a MLB. Más aún, como está la ofensiva de San Luis. Ayer le hicieron 8 a los Marlins, 5 en un momentico así, mira. Le hicieron así, bumbata, y le hicieron 5. Tomás Molina también nos saluda desde YouTube. Guillermo Arce dice: Jordano, la temperatura está en 30 Fahrenheit. Ah, no, ahí en Indiana no hay frío, ¿eh? Imagínate que 30 Fahrenheit es por debajo de 0 Celsius. Es por debajo de 0 Celsius. Bobería, bobería lo que está haciendo por ahí, ya por Indiana. Isaías García también, dice que comparte mi opinión y ese fue un comentario, no, un comentario, un comentario que me robé, un comentario que me robé desde el Facebook de Julito. Va, me voy al Facebook, me voy al Facebook entonces. Saludo a todos de nuevo, mi gente. Si usted no le molesta, compártanos en su muro. Si no lo ganamos, usted nos da su like, ¿eh? Si usted cree que tiene que avisarle, como dice letra, a fulano y a mengano, ahí se le lleve una captura de pantalla. En el Facebook de Pelota Cubana USA, porque saludo a todos los míos próximos. Y Pachi, ¿te toca? No, ya te eliminaron de la Champions, eres pésimo. Por allá por Bélgica, ya te toca béisbol. Avísame cuando empiece tu temporada por allá por Bélgica. Isaías García de Brasil se llevó el oro. Raulito Morales se lleva la plata que está en Tampa. Yunieki Laera Ramírez que está en Orlando se lleva el bronce. Elier González García le doy bronce y está en Varadero, Cuba. Un abrazo. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Roger Jiménez, de los míos míos, que siempre está también por el próximo hit. Ahí está también y se lleva bronce. Daniel López con los saludos. Gracias, Gavete. Lázaro Haro, que está en Ontario, pero está muy pendiente a que Toronto tenía hombre en tercera y dos outs. Vamos a ver en qué paró, pues se acabó. Línea de Justin Turner al campo corto, reciben el cero después de un doble de George Springer sin out. Marcus Stroman, un ex azulejo de Toronto, les cuelga el cero. Bien, 0-0 ese partido. José Luis La Rosa está en Santiago de Chile. Roiler Ramírez, saludos caballete, lo propio, mi hermano. Un hombre que tiene buenos picks, un hombre que tiene buenos picks por ahí. Se los voy a recomendar a la gente. No, Isaías y Raulito están de guardia, sí, pero tú también, porque te picó que te llegara a galarte, ¿eh? Ahí está José Antonio Morejón Ravelo. Tiene una foto interesante donde para nosotros, Isaías García, sí, mi hermano, mándanoslo por el Messenger, cualquiera de los dos, el de Facebook, el de Instagram, donde quiera. Tíranoslo por ahí, ¿ok? Voy a leer, mi gente, que estoy con ustedes aquí. Hunter Brown contra Corey Bradford. Ese es los lanzadores, esos son los lanzadores de hoy en el Texas Houston. ¿Qué más tengo aquí? Bam, 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 bam. El extra. La vista y yo. Danielito García Pon, que está en New Jersey. Oye, por ahí estuvo el terremoto, fue más el earthquake. El terremoto fue más a New Jersey, Jordi, que a. Un temblor aquí, así mismo fue, mi hermano. El hospital de los Yankees, así. Alberto González Calero está aquí en Miami. Oh, ya te vi, ya vi la foto. Ariel Vila Milian, buenas tardes para el equipo de Pelota Juana, Jordi y Julito, gracias, hermano. Desde, ¿dónde está? Desde La Habana, Cuba, oye, saludos. Todo el que está en Cuba, mi gente, ustedes no saben lo que nosotros, Jordano, yo y todo, Pelota Juana, USA, apreciamos que ustedes inviertan, porque llevamos 3 temporadas, inviertan sus megas en nosotros. Páseselo, fulano, mengano, si no tiene mega, háblele, dígale, llévele el programa. Alberto González, te decía yo, de Alberto González Calero, que te quedó bueno eso de Menda Capote. Eso yo también, yo soy de esta vieja escuela. De los nuestros, Lázaro Rafael García Melo, con los saludos, las bendiciones para todos, patria y libertad, y abajo el maldito comunismo. Oye, eso es tuyo nada más. Pero se nos hace extensivo a todos nosotros cuando tú nos saludas de esa manera. Gracias, Rafael. Alexander Foquera, nuestro productor ejecutivo de La Habana. Bueno, ¿y con cuánto llegarán los Marlins a ese día de la herencia cubana? Peligrosa esa pregunta para Jordano Carmona. Juan Ramón Pilar de Gaitán, de Nicaragua. Una pregunta, ¿por qué no subes esas piedras? Aquí te lo vamos a explicar, caballero. Julito Pachanga, esa es la que se pone Eduardo Antonio cuando se monta contigo en el convertir. No, en seriedad.
Aquí los temas estos, ahí me dijeron que me riera más, pero en realidad aquí Por estoy contento, cierto, aquí que reírse el programa entero. si vas el día de la herencia cubana, vas a ver algunas cosas, vas a ver ciertas cosas, porque hay muchísimos invitados, muchísimos influencers, muchísimos artistas cubanos, y quizás veas caras conocidas. Yo me puedo quedar en el banco de arriba y no salir yo. Y usted va allá a las entrevistas. Yo me quedo de arriba. Si lo mío es reportar, lo mío es escautear el partido. Le voy a dar una clase a la gente de los Marlins de lo que vi ahí. Ernesto Santana nos saluda desde Tampa. Fran Bretón, saludos de McAllen, Texas. Coño, amén, mi hermano. Hacía rato no nos veíamos en Vivaldo, en Vivaldo. He estado por ahí en McAllen cuando he cruzado la frontera de Reynosa, donde estaban los Broncos, porque después la gente letra, tú estabas en la frontera. De todas maneras fui. De todas maneras fui y me dijeron que era por eso, así que imagínense ustedes. Macaren, me lo conozco. Denis Céspedes está en nivel, si César Prieto no subirá a la grande hasta que dé 15 horrores. Te vamos a hablar de eso. Pablo Salcedo nos saluda desde Cuba. Desde Cienfuegos está ya Mayra Rosa López. Denis Céspedes dice: los yanquis están asustados. Marcos Manzano, buenas tardes. Un saludo para el colectivo Pelota Cubana. Se les quiere. Gracias, mi hermanazo. Soler ya tiene dos horrores también. Roboán. Rabaza, saludos, Julito Yordano de La Habana, Cuba, bendiciones, son unos cracks. Oye, gracias, gracias, de La Habana, Cuba, todo lo que venga. Desde Santiago, Cuba, está Dani Iriarte, tremendo espacio para estar al tanto, el mejor pegador del mundo, familia Iriarte de nuestro Grandes Ligas. Mira, esa bolita de Doc. Ah, pues entonces, mira lo que le voy a prometer, nos vamos con el Doc ahora, porque hoy es viernes, no se excedan el happy hour, en la hora feliz, de 5 de la tarde a 7 de la noche, los tragos aquí, la mayoría de las veces están a la mitad del precio. Jordano los tiene a mitad de precio siempre porque él no toma mucho tampoco. Pero mire lo que vamos a hacer, mi gente. Vámonos con el mensaje del doctor, que no está para nada contento. Yo sé que está en shock porque Jonathan Loaiza es una pieza fundamental, Juan León, y es una parte que te va a hacer falta. Porque como dijo Jordano Carmona en un artículo que usted necesita leer en todas nuestras plataformas de Pelota Cubana y USA, el picheo abridor, y Jordano se lo tiró así a modo bazooka al manager de los Marlins. El picheo abridor, no, le doy un crédito grande porque hay que tener lo que tienen los hombres para preguntar de verdad cosas así de béisbol. Pues la gente a veces quiere, oye, ¿por qué no le preguntaste política? Porque yo no soy un reportero político, yo soy un reportero que tengo una opinión política que todo el mundo la conoce. Y a Jordano también. Pero nosotros, si vamos a entrevistar a alguien de béisbol, hablamos de béisbol. Y Jordano le dijo al manager de los Marlins, cada vez el picheo abridor importa menos. Usted debe leer ese artículo que hizo nuestro grande Jordano Carmona. Nos vamos con una parte del Doc que está triste por la lesión de Jonathan Loaiza. Cuando regresemos, lo que está bateando César Prieto, la situación contractual. Escuche bien, ¿por qué nosotros le decimos a ustedes que César Prieto no se va a mover de los Cardenales de San Luis? Cuando regresemos. En nuestro tiempo, la práctica médica es algo complicado, algo que no solamente requiere de las habilidades clínicas del médico, sino de un alto nivel organizativo, porque el médico primario es aquel que administra el cuidado de tu salud y de tu familia. Nosotros tenemos el compromiso de convertirnos en tu médico primario y en el médico primario también de familias enteras. También quiero informar que aquí en mis oficinas estamos certificados por el Departamento de Inmigración para hacer los chequeos médicos. Esto es un trámite importante para todos aquellos que se quieran convertir en residentes en los Estados Unidos. Decisiones como estas no se deben de dejar en manos improvisadas. Venga a verme a mí, al doctor Manrique Iriarte, como me han bautizado en Pelota Cubana, un verdadero Grandes Ligas. Los dejo ahora con los únicos. Sigan disfrutando del programa. Regresando, mi gente, regresando, aquí estamos. Jordi, no vamos a hacer una media, como diríamos en Cubarda. Espérate que me estaban hablando, descuentan tres, nos hacen tres. Vámonos al grano. Y el grano y el plato fuerte de hoy no es la cerveza, sino es todo lo que está bateando César Prieto. Deme las estadísticas, porfa. Bueno, mira, para darte las estadísticas, voy a hacerlo más fácil, mira. Pero voy a poner el numerito, cómo han rendido los cubanos este 2024. Me voy a saltar Grandes Ligas y voy a ir directo a Triple A. Voy directo a Triple A, te lo voy a poner grande. Y para que vean aquí el 1, 2, a ver, el cuarto jugador que sale en esta lista es César Prieto. 24 años de edad, está en el nivel Triple A, en 16 partidos, ha anotado 5 carreras, ha dado, en 16 turnos al bate, de 16-7. Eso, bobería, Julito, 4-38.
Una estadística que me llama muchísimo la atención es que solamente ha dejado tres corredores en base. El hombre ha dado dos cuadrangulares, ha remolcado seis, ha tomado un boleto. Imagínate que César Prieto tiene lo que va de temporada en Triple A, Julio, más carreras empujadas que ponches. Ojo con esto. 438 de averaje, un slugging de 813 puntos, el OBP de 471 y el OPS de 1284 puntos. Esos son los números que está teniendo César Prieto ahora mismo en Triple A. Un hombre que está no tocando la puerta, porque si tú dices, no, está tocando la puerta, no, no, el hombre está cuando uno jugaba carta, que uno, el As de basto, que era el palo grandísimo ese, es con ese con el que le está dando a la puerta César Prieto hoy, pero desgraciadamente, una, no está en el roster de 40 de los Cardenales, que es el primer movimiento para tú llegar a Grandes Ligas. Los Cardenales tienen un infield sumamente sobrepoblado, y lo hablamos aquí cuando vino la firma de un Brandon Craft, que era algo que le iba a perjudicar. Incluso en los jardines también hay una sobrepoblación enorme. Pero, y te voy a preguntar a ti, Julio, para que nos puedas hablar, muchos comentarios. No, que es lo que tienes es que irse de ahí. Tiene que buscar una manera de irse. Tiene que decirle al equipo que se va. ¿Puede hacer eso si está Prieto? Para nada, cero, cero. César Prieto va a permanecer en la organización de los Cardenales de San Luis hasta que ocurran algunas lesiones y lo llamen a Grandes Ligas, ¿ok? Número uno. O los Cardenales de San Luis en algún momento, en el mes de junio o julio, lo cambien a otra organización que le haga falta un jugador de cuadro como César Prieto, que le hace falta a todo el mundo, pero evidentemente a ellos no. ¿Y por qué a los Cardenales de San Luis no? Porque el infield en el roster de 40, el infield en el roster de 40, completo. Vamos a empezar, no vamos a ir por posición, vamos a ir por orden alfabético como lo tienen los Cardenales de San Luis en su página. Si usted está en Cuba y usted tiene los VPN que puede poner mlb.com, mlb.com y no espantarse a Rodolfo, espérate que me están hablando, usted ponga Cardenales de San Luis, roster de Cardenales de San Luis. Le estoy diciendo cómo llegar. Y usted va a ver que tienen a Nolan Arenado. Voy a tercera. No tiene nada que ver con César Prieto, pero tiene un puesto en el equipo. ¿Ok? Vamos a ir a lo que se llama el equipo. El roster. Yo creo que en Cuba ya se llamaba el roster. Luken Baker está en ligas menores. ¿Ok? Es un jugador corpulento, primera base. Mide 6 pies, 4 pulgadas. Eso es como 1,90. Y esto lo paso aquí. No, me puedo ir tranquilamente a Puerto Rico, pero no. No, no quiero tampoco. Coño, que tenemos gente allá, tenemos a Wilson Rivera y compañía. No hay ningún problema con Puerto Rico en ningún momento. Entonces, esto es un primera base, Luken Baker. Brandon Crawford es el torpedero. Ese sí tiene un espacio por delante de César Prieto, porque César tiene que jugar segunda, tercera y short. Esas tres posiciones. Infield del medio. Nolan Arenado, ausencia total. Tiene que lesionarse de por vida. Y es un jugador muy saludable. Él sabe cuidarse. Tommy Edman, que sí es un jugador de segunda, de short, está lesionado. Ya está en la lista lesionado por 10 días y no está César Prieto en el roster de 40, ni está en Grandes Ligas. Después viene José Fermín, que también lo tienen en las menores. Sí es un jugador de infield, ¿ok? De mediano de middle infield, de short, segunda y tercera. Paul Goldschmidt es un primera base. Nolan Gorman está en Grandes Ligas. Batea a las dos manos. Alfonso Rivas está en Liga Menor. Es zurdo y zurdo, o sea que evidentemente es un primera base que mide 5'10 y pesa 200 libras, pero está en el roster. Y Mason Wynn, que es el que todo el mundo pensamos y dijimos, es un prospectazo de la finca de ellos, fue drafteado, no sé qué, toda esta película. Bien, ¿qué tiene que hacer César Prieto? He escuchado por todo, he visto por todos los lugares que promueven a César Prieto buscando interacciones. Oye, tiene que ser cambiado, ¿qué más tiene que hacer? No tiene que hacer más nada. Lo que él está haciendo está perfecto. Él tiene que seguir haciendo, porque el día que no lo haga le va a dar la razón a los que no lo han puesto en Grandes Ligas. Escúchenme bien, que es una tarea difícil. Él tiene que hacer lo que está haciendo consistentemente. La gente, tú ves los foros por ahí, te dicen, tiene que dar más jonrones, ¿ok? Yo les voy a explicar a ustedes algo. César Prieto tiene en su carrera de Grandes Ligas, en 979 veces al bate, tiene 23 jonrones. Usted lo ve de una manera y dice, oye, es un jonrón cada, no sé,
casi 40 y pico de veces al bate. Está bien, pero el hombre tiene 132 carreras impulsadas. O sea que batea con corredores en circulación. El on-base percentage más el slugger, tiene un porcentaje de envasado de 344. Batea 301 en sus temporadas de liga menor. Bateador de 300. ¿Desde cuándo usted no oye eso en consistentemente en los line-up de la liga? Espéreme a que yo le dé una disertación ahorita de dónde están bateando los Marlins. Ayer le dije Toronto, es más, le vuelvo a decir ahora Toronto, para compararle con alguien. Los averajes de Toronto, Springer, que tiene un hit hoy de 1-1, tiene que haber subido averajes, está en 154. El Vladdy Guerrero, que es un monstruo, está en 200. Bobby Chet, que es un monstruo, 143. Y por ahí para abajo me voy, 167, tiene Caban Villo, Alejandro Kirch, 136, Dalton Barcio, 136. O sea que, mi gente, no hay manera de que César Prieto haga más. Tiene que dar jorrones. ¿De dónde ustedes sacan eso? Ese que me dice a mí, no, tiene que dar 30 jorrones. Ve y darlos tú, Pipo. ¿Por qué tú tienes que decirle a César Prieto que tiene que dar 30 jorrones? A lo mejor da 30 jorrones y no es el pelotero que ellos quieren. Entonces, es una situación contractual lo que está impidiendo de momento, mira, que San Pedro juegue Grandes Ligas hoy. Mira, te voy a poner un ejemplo grande. Los que tienen Google, pueden busquen a un jugador que se llama Tristan Gray. Tristan Gray es un jugador, por cierto, un parecido físico a Peter O'Brien inmenso. Parecen hermanos gemelos. Tristan Gray es un muchacho, un shortstop, que jugó el año pasado con el equipo de los Rays de Tampa Bay, un campo corto, por cierto, juega tercera, jugó con Tampa poquitos juegos arriba, se pasó el año entero en Triple A. Este año lo sacan del roster, los Marlins lo toman, en el sprint training batió muy bien, dio dos o tres jonrones y lo mandan para Triple A. ¿Usted sabe cuántos? Porque la gente no, que tiene que dar jonrones. Por ejemplo, te voy a poner los números de Tristan Gray en las menores. El año pasado, como campo corto, 2023, te los voy a buscar aquí mismo ahora. En el 2023 dio 30 jonrones Tristan Gray como campo corto en 468 turnos. Sin embargo, se dio 166 ponches y tomó 46 boletos. Por eso Tristan Gray y batió dos piquitos. Por eso Tristan Gray no está hoy en Grandes Ligas tampoco. Porque sí, en Grandes Ligas se está buscando que tú des contacto y la meta a 1000 pies. Pero tú tienes que envasarte. Una de las cosas que más premia la sabermetría, que es lo que se usa hoy en el béisbol, es el tú llegar a base. Por eso vemos un pelotero como Yandy Díaz y tiene tanto valor en el béisbol de hoy. Y sobre todo los sabermétricos enamorados de Yandy. ¿Por qué? Porque es un hombre que es capaz de batearte 300, un hombre capaz de tener un OBP de 400 y es capaz de tener 500 de slugging. Algo que es un trabajo. Explíquelo a los nuestros. Pregúntenme a mí cuánto trabajo pasó Yandy Díaz. Yandy Díaz. $300,000 en la República Dominicana. Y además de eso, llegó a Cleveland matando en Cleveland, le daban un chance, un juego, dale para abajo, súbelo, vete para el left field, Yandy Díaz tuvo que irse para el left field en Cleveland, no sé si ustedes se acuerdan, hasta que no llegó a Tampa, un respiro, y mira lo que se ha convertido Yandy Díaz hoy. El trabajo de César Prieto, lo único que puede controlar César Prieto hoy es seguir haciendo lo que ha estado haciendo, es tratar de seguirle demostrando a la gerencia, a las oficinas de los Cardenales, yo estoy ready, yo estoy aquí, yo estoy haciendo este trabajo todos los días, yo les demostré a ustedes que en sprint training que yo puedo batearle a esos lanzadores que están ahí también en Grandes Ligas. Entonces, ¿qué puede hacer él? Todos los días salir, meter mano, dar palo, palo y palo y palo, hasta que alguien quiera apostar por César Prieto, hasta que alguien de la gerencia quiera decirle, ¿tú sabes qué? No nos funciona con este, no nos funciona con el otro, allá abajo hay muchachitos, vamos a traerlo. Pero ojo, César Prieto hoy tiene cero control sobre su futuro, desafortunadamente. Él no puede llegar ahora. Y no, me voy para pa,
para otro equipo. Él tiene su contrato de Liga Menor, un contrato estándar de Liga Menor por 5 o 6 años que va a pertenecer a Seis. esa organización. 6. No, no, ya le El que cuentan va, lo quiénes son los Orioles de Baltimore. por supuesto, es el tiempo que va a estar en Liga Menor, que va a estar ahí. Pon tú que César Prieto ya va, que pierda la cabeza y venga y le diga, no, 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 mira, yo quiero irme, dame release. No, no, no. El equipo te va a decir con estas mismas palabras. Y tú te mandas. No, no, te va a decir. Y tú te mandas. No, 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 no. Dale para Memphis, que es donde está la Triple A de los Cardenales. Desgraciadamente es así. Lo único que puede controlar hoy por hoy César Prieto es seguir jugando béisbol al nivel que está. Es lo único que puede hacer él hoy para seguir tocando la puerta y seguir demostrándole a los Cardenales que está ready para las grandes ligas. Fuera de eso, no hay más nada en su poder. Voy con lo último y de esta parte excelente del trabajo que hemos preparado. Ya venía la pre iba a decirlo y como quiera nos hicieron la pregunta. Este grupo nosotros es fantástico, mi gente, fantástico lo que tenemos aquí, esta comunidad. Nunca son fanáticos, siempre somos comunidad interactiva. 173 mil por Facebook. Se dicen fácil, pero son muchísimos. Y son muchos años de trabajo de este proyecto que comenzaron el Josep Díaz y Jordano Carmona y del que yo Mira tengo el quién orgullo. acaba, miren quién acaba de comentar. Hello, Dice que desde el estamos Real perdidos, Café Miami. ya vi. Puso por ahí en otro, están perdidos. Tengo algo con el Yadi ahorita a las 3:30, pero de 3:30 a 5:30. Si no hubiera ido para allá. Vamos mañana, vamos Yo mañana. voy, no, yo voy hoy, estoy un rato ahí, pero a las 6 tengo que estar en mi casa porque tengo una clase acerca de copyrights y cosas así. Entonces tengo que Mira, tomarla a dale las 6 de la contacto tarde. obligada. Esa, un beso. Ahí está el Vicky también. El Vicky está ahí con Giovanni que dice que van a subir a Víctor Mesa Junior para el día de la herencia cubana, que a lo mejor es el talismán. Mire, la pregunta venía: ¿qué número en los prospectos es César Prieto? César Prieto en los Cardenales de San Luis está ubicado en el número 18. Pero no se me guíe por esto. Número 18. Primero que todo, porque también los prospectos tienen bases que juegan, evidentemente. No, Julio Estrada era el segundo prospecto de los catchers. Ya tenía tres adelante. O sea que en realidad era el quinto catcher de los industriales. Estaba Ricardo Miranda, no, Francisco Santisteban, Ricardo Miranda, Michel Hernández, Bárbaro Benizar y después era que venía Julio Estrada. Y si quiere me pone más para atrás, cualquiera que llegara también iba por delante de mí. Pero bueno, técnicamente hablando, César Prieto lo ponen aquí en esta lista, en los prospectos, arribando este año a Grandes Ligas, 2024, que puede jugar Grandes Ligas, debe jugar Grandes Ligas. Amén, mijo, amén, que se te dé esto. Ok, en el 2024. Y es el segundo jugador de cuadro. Middle infield, de segunda, short y tercera. De la posición que juega César es el segundo. El muchacho que está por delante de él, Jordano Carmona, me va a decir, porque también tiene un tiempo estimado de ya en el 2024, Tomás Zagis, Jordano Carmona. ¿Quién es este señor? Esto es un muchacho que juega, tú sabes, que juega más segunda, 21 años. no es un shortstop. Entonces tiene el mismo trabajo de César Prieto. Tiene que fajarse ahí en las menores, y hoy por hoy, con los números que está poniendo César, está por debajo de César. Ok, perfecto. Le propongo algo, miren, ahí están dando chucho los nuestros. Déjenme ver si leo algún comentario. Oh, tengo que sonreír más, ya sé, pero tampoco voy a estar el día entero riéndome. Hey, ¿qué es esto? Mi Jordi, le propongo algo aquí, algo aquí. Vámonos ahora porque nos quedan los Marlins, nos quedan los partidos de hoy, nos queda alquilar balcones para el fin de semana. Usted me va a decir que yo siempre lo pongo los viernes, le tiro rectas. Usted me va a decir qué es la serie que usted va a ver. Usted las ve todas. Y los nuestros tienen que aprender eso, el conocimiento que a veces ustedes dicen, bueno, ustedes saben, nosotros nos preparamos, mi gente, no venimos aquí a, espérate que me están hablando. ¿Qué dijo? La merienda. Ah, no. Vámonos, que si usted tiene la bota o algún familiar, recomiéndele, si está aquí en la ciudad de Miami, incluso si está un poquitico más al sur, en Honte, si está ahí en Fort Lauderdale, una amistad suya, lo que sea, no, no lo deje, no lo, no, dígale, oye, tú tienes la bota, pero espérate. En Vital Care Research, que es una clínica especializada en todo tipo de estudios, están haciendo ahora mismo el estudio para la enfermedad de la gota. Y a usted o a ese familiar lo pueden recompensar y muy bien por el tiempo, además de darle el diagnóstico y las recomendaciones que usted necesita. Vámonos con Vital Care. Cuando regresemos, ¿cómo están los nuestros en Liga Menor? En la tabla que tiene Jordano Carmona. Vámonos. ¿Padeces de la gota y buscas mejorar tu calidad de vida?
En Vital Care Research comprendemos los desafíos que enfrentas. Por eso estamos llevando a cabo un estudio dedicado a quienes han sido diagnosticados con esta enfermedad. Al unirte a nosotros, no solo tendrás la oportunidad de recibir atención especializada y acceso a tratamientos innovadores, sino también de contribuir a la investigación médica y ayudar a otros en situaciones similares. Además, serás recompensado por tu tiempo. Contáctenos hoy mismo al 305-264-1165 y descubre cómo juntos podemos marcar la diferencia. En Vital Care Research, tu bienestar es nuestra prioridad. Llámenos ya al 305-264-1165. Regresando. Dos saludos rápidamente. Ye Estilos, que está en Antilla, municipio de Antilla, provincia de Holguín, en Cubarda, allá donde están los nuestros, con una tienda donde, según él, y según los que están al lado de él, y según yo, tiene lo mejor ahí en Holguín. Excelente, mi hermanazo, con las bendiciones. Mira el comentario del príncipe. Ricardo era el calentador, el hombre y la tabla. Pero Juan Ricardo Ismendi. Ricky Ismendi tuvo una liga, se rueda conmigo, jugó Ciores Todo. Era que eche en Centro Habana, pero jugó Ciores Todo. Hoy tremendo chucho, pero bueno. Ricardo Miranda, la tabla de la mascota de Miro. No, el hombre y la. No, el hombre de piedra era Carmona, el de. No el manager, sino Carmona, el de la Lisa, que estaba en los metros. Luis Joel Naranjo Sabina, saludos, Jordano y Julito. Ustedes sí saben que ha aceptado y justificado los comentarios, muy de acuerdo con ustedes. El chamaco está on fire y es de los que no se rinde, así que de que llega. Esperemos más temprano que tarde. Radamés Quesada, gracias por mantenernos informados. Saludos de Luyano, amén, mi hermano, amén. Luyano, ahí se critica a Jordano Carmona, que dice que es de Santo Suárez. Y me va a dar ahora las estadísticas de los cubanos en Liga Menor, que están encendidos. Y yo daron Luis Anodo Santos Suárez. ¿A qué distancia queda? Porque yo el 10 de octubre, usted me decía Maía Rodríguez y no sé qué, y la cree, y yo fue por gusto. No, de Maía Rodríguez y la cree sí a una cuadra. Pero de Luis Anodo, muy lejos vivía yo. Luis Anodo está en Ferroviario, en Ferro, si me acuerdo de eso, y vivía mi amigo Reyes Álvarez. Vámonos. Número. Mira, nos dice Lázaro Jaro, dice, deja ver, Julio, tú jugaste con Fernando Cervantes, el receptor de Metro. Claro, el Cervantes, amigo mío, de toda la vida, está aquí en Nebraska con Willy Canal, con mi hermanazo William Canal. El Cervantes, como cariñosamente le decimos, hombre, prospectazo de los Metros. Mira, Julito, ¿cómo han rendido los cubanos este 2024? Hasta los partidos de hoy, en Grandes Ligas, ahí tienen todos esos números. Si usted quiere tirarle una foto, un screenshot, sí. Esos son todos los cubanos, incluyendo, nosotros tenemos en esta lista también a los jugadores de ascendencia cubana, a los cubanos americanos, los tenemos aquí también. Usted puede ver todos estos. Vamos, déjeme decirle a algunos departamentos, a los nuestros, lo primero, mi gente, la primera columna es la edad, para los nuestros en Cuba, la edad. Ok, 31, 32, así sucesivamente. Nivel, la primera L es el nivel donde están. MLB, obviamente, están en Grandes Ligas. Veces a bate, doble, triple y algo demás es bastante estándar. Dígame, mi Jordi, siga. Aquí podemos ver, por ejemplo, un Adolis que está bateando 2.40, pero tiene 3 cuadrangulares. Vemos a un Yandy Díaz que está en 2.69. Vemos un Dairon Blanco que ha tomado solamente un turno. Ha tomado solamente un turno, pero tiene 2 bases robadas. Andy Báñez, que está bateando 300, está bateando de 10-3. Andy Báñez, con 3 remolcadas. Vemos también a un Lourdes Gurriel Jr., que están bateando en 2.67, pero el hombre empezó a todo tren. El hombre empezó de los 8 hits, 5 son extra bases, porque tiene 2 dobles y tiene 3 cuadrangulares. Vemos un Randy Arozarena también con 2 cuadrangulares. Un Jorge Soler también con 2 del lado allá y también con 2 dobles, ojo, porque tiene 2 dobles, 2 jonrones, y ahí vemos todos los números de los cubanos, de los que han visto acción ahora mismo en las Grandes Ligas, hasta el partido de hoy. Ahora, en las ligas menores, fíjate que la lista de las ligas menores, Julito, es inmensa.
Hoy lo tenemos en nuestras redes en Pelota Cubana USA, que se lo vamos a dar cuando regresemos a esta excelente gráfica de todo nuestro colectivo, mi gente. Vemos. No, no, de todo nuestro colectivo, no, Julito. Suya y mío. Suya y mía. Suya y mía. Henry aportó cero en esto. Mira, Oscar Colás de 17-7, 2 dobles, un cuadrangular, bateando 412. ¡Candelita! José Candelita Iglesias, Julito, de 12-5, 2 cuadrangulares, batea 417. Ya repasamos los números de César Prieto. A Yusniel Díaz no le ha ido bien. Por ahí anda un Rainer Delgado, Pedro León, pero los números de Julio Pablo Martínez, JP Martínez, de 24-9, un doble, un triple, 2 jonrones. El hombre bateando 375, algo que tú dices, wow, wow. Ahora, los lanzadores, ¿qué? Y ahí están los lanzadores, todo el mundo está, tú sabes, todos los que han lanzado entre Triple A y Grandes Ligas. Por cierto, Julio, hoy comienzan el resto de las ligas menores, menos la categoría rookie. Hoy comienza Doble A, comienza la clase A fuerte y comienza clase A. Mucha, pero mucha participación cubana. Recuerden que entre todos los sistemas, desde Grandes Ligas hasta la rookie, hay 170 jugadores ahora mismo firmados con contratos. Vemos a un Daisbel Hernández que en Triple A está matando en 2 2/3, no le han dado hit, ha ponchado a 4. Franco Alemán también ha visto acción en 2 entradas. Josber Zulueta, que anda por allá con Cincinnati. Randy Labaud también. Adrián Morejón, que pichó en Grandes Ligas. Por eso es que dice ahí old y tiene 2. Es que ha pichado tanto en Grandes Ligas como en Liga Menor. Raizel Iglesias, que por cierto viene el viernes de la semana que viene, vienen los Marlins y viene contra Atlanta. Hace falta que ganen juegos en la carretera, porque se le va a poner fea las series aquí en casa. Sionelito Pérez, Jenier Cano, bueno, Aroldis Chatman, Néstor Cortés, Vladimir Gutiérrez, por ahí anda Nick Martínez, Rodón, muchísimos cubanos. Excelente, mi Jordi, pero voy a aprovechar rápido, póngame pantalla completa para que los nuestros vean qué lindo se ve esto en el televisor, esto es increíble. Usted cójalo, póngalo en el televisor. Espérate, vamos a hacer algo. Oye, se fue porque teníamos un pequeño delay. Mira. Espérate. Lo dejamos así ahora. Ahora lo quitamos. Y ahora lo ponemos usted nada más. Miren, mi gente, qué bien se ve esto en el televisor. Vaya, lo que hace Dano Camora no lo hace nadie. Vámonos, que voy a leer comentarios. Voy a hablar de las series que comienzan hoy. Pero antes de eso, no acepto. Sugerencias, no acepto nada. Voy a ponerme bien serio para decirles algo. ¿Hasta cuándo los prospectos eternos de la franquicia de los Marlins? Antes Florida, ahora Miami, hace unos años. Prospectos eternos que nos venden los gerentes, nos venden directores de escauteo, y que a veces nos hacen repetir como papagayos a los que cubren diariamente los Marlins. No, hemos traído ahora a Brian de la Cruz de los Astros de Houston en el cambio por fulano de tal, las condiciones perfectas, un jugador que puede jugar en todos los atires, y ahí muere. Hemos traído ahora a Josh Chisholm, que puede ser la cara de la franquicia, un hombre que puede conectar 40 jonrones, un hombre que ha pasado por 3 posiciones, Pipo, me vas a volver loco, te voy a sacar del equipo, yo mismo. Que ayer te dieron un fly para el center field, todos los días la haces, pero ayer te dieron un fly para el center field, fuiste para atrás, volviste para adelante, Jiqui Quintana te dice, endereza el GPS, el GPS, volviste para adelante, te tiraste de cabeza y ahora te dan el medio, el guante, ¡pah! Y se te cae. Eres un Jesús Sánchez en el right field, que cuando Tanner Scott le tira el slider a Gorman, es el que dio el hit para allá, ¿correcto? Sí. Ha descolgado, es un doble, pero es el doble por esto. Miren, el séptimo inning de los Marlins es lo peor que he visto en pelota hace. Estuvo en el congelador y vi pelota también 4 años, va por ahí.
hace como 6 o 7 años yo no veo un juego de pelota tan malo como este. Más, 7 o 8, un inning de pelota, discúlpeme, un juego no. Y le ha dado escocado para right field con corredores en primera y segunda. Pero escúchenme, el corredor de primera era el catcher, Iván Herrera, ¿correcto, Miguel? Iván Herrera, Iván el Herrera, panameño. El catcher, hombre ultra corpulento. Julio Estrada era lento, pero no era corpulento, estaba flaco. Y yo le ponía pierna de vez en cuando, a veces era vago, pero bueno, con cansancio de mi rodilla. Y el hombre da un batazo así aflaizado, no fue ni una línea, yo creo que la velocidad de salida la busqué, me tomé el trabajo, 80 millas, o sea, una bola que sale 80 millas en la época moderna, eso es cualquier cosa. La conexión del extra, tirado con la mano, bien. Y Jesús Sánchez no avanzaba, no joseó, en buen cubano, estoy dando una disertación, no joseaba. Iba ahí al trote, a la mazamba, a la guarabandavia, cogió la bola, tampoco se apuró, no dio vuelta para tirar del right field, él llegó, se acomodó para su mano, no dio la vuelta en redondo y le espantó el brazo al cortador, sino que tiró ahí a lo como quiera, y desde primera anotó la carrera con la que en ese momento se fueron arriba 6-5 los Cardenales San Luis. Final del séptimo. Un desastre completo. Rolling a tercera, Berger se enredó, pero Berger dio 2 jonrones. Pero todo lo demás, ahora mismo son, Miami es el peor equipo defensivamente. Ya Miami no sabe qué hacer para perder. ¿De qué otra manera pierde? No sé cómo van a perder hoy. Pero ya es un bochorno lo que ustedes han hecho y lo siguen haciendo todos los años. Y nos traen gente nueva todos los años y ahora nos quieren vender a Cristian Betancourt, que no le da la bola para adelante como que eche. Nos quieren vender que Josh Bell y Josh Berger y Jake Berger, discúlpeme, iban a dar los 40 jonrones de Soler multiplicados por 5, en vez de habernos quedado con Jorge Soler y sumarle los de Berger y los de Bell, haber buscado un receptor que valga la pena, un catcher, porque hoy en día no van a sacar a nadie en segunda, eso es un cuento. Usted puede tener un machete, la gente corre, las bases las aumentaron unas pulgadas que les explicamos a ustedes aquí, y esa pulgadita que le aumentaron a la base, cuando usted se tira de cabeza, de mano, el dedo llega primero. Okay. Ahora, para cómo pusieron que no se puede poner la pierna adelante en segunda. O sea, que ustedes lo van a robar el calzoncillo. Yo tengo que haber jugado hoy. Si de todas maneras me robaban antes, hoy me van a robar igual. Seriamente, yo tengo amor, es un bochorno lo de los Marlins, pensando que sin gastar dinero. No, que nadie va al estadio. Ahí vi comentarios en mi post. Bonito, pero ¿quiénes de nosotros hemos ido al estadio? Señor, si usted no me pone un buen producto, yo no voy a ir al estadio. Nada más van a ir al estadio cuando vengan equipos que valgan la pena. Van a ir gente a los Bravos de Atlanta, que usted lo va a ver. Gracias por la invitación y los partidos que yo vaya. Cuando vengan equipos buenos, mencióneme un equipo bueno que venga este año que el estadio va a tener gente. No, ahora San Francisco trae gente, los Mets trae gente. Por eso, ojo, ¿por qué tú crees que el día de la herencia cubana está puesto con los Mets? Porque trae público, pero no trae público de Miami, trae fanáticos de los Mets. Es algo, es increíble que una serie Miami Piratas había un poquito más fanático de Miami que de los Piratas, un poquito más. Y para mí, a esos dos partidos, a los primeros dos partidos, fueron los verdaderos fanáticos de Miami, de los Marlins. Fueron los jugadores que de alguna manera no se sienten que Abisael García está haciendo un buen trabajo y lo abucharon. Incluso creo que lo abucharon hasta de más. Creo que abuchar a alguien cuando estén en la presentación, en el intro de los jugadores, tienes que darle un break y espera que empiece a jugar. Pero fuera de eso, ahí no ha ido más nadie que verdaderamente le interese los Marlins. ¿Y por qué no le interesa? Esto no es Cleveland. Miami no es Cleveland. Miami no es Cincinnati. Miami no es otra organización donde la ciudad no hay más nada que hacer. En Cleveland, si tú no vas a ver a los guardianes, tienes que acostarte a las 8 de la noche porque no hay más nada que hacer en Cleveland. En Detroit tienes que coger, taparte con una colcha porque el frío te va a matar y no vas a poder hacer nada. En Miami no. Miami es una ciudad que se ha vuelto muy cosmopolita. Es una ciudad que tú tienes miles de millones de cosas para hacer, miles de millones de cosas para entretenerte. Entonces, ¿por qué? Si tú tienes $100 para gastar hoy y tú dices, ¿por qué yo voy a ir a los Marlins a ver un equipo que tiene 0-8 cuando yo puedo, no sé,
irme a Wynwood, al distrito ya al Design District, irme a gastar mi dinero y ahí pasarla bien en una fiesta. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver los Marlins un domingo por la tarde cuando yo puedo irme para la playa. Ahora, los Marlins empiezan a ganar, tú empiezas a invertir para que ese equipo gane y de alguna manera dice, oye, pero los Marlins están ganando. ¿Cuándo yo voy a tener la posibilidad de ver a este equipo así? Yo voy a los Marlins. Está pasando algo. Pero si los Marlins no gastan un dólar, ¿por qué el fanático va a ir a verlo? ¿Por qué? Ah, ¿Por qué porque es el el fanático equipo va a de la gastar el dólar ciudad. suyo? ¿Por qué voy Ah, a gastar el dólar? ¿Por qué el fanático va a gastar el dólar suyo? Si el equipo no está exacto. en la... Si el equipo no gasta, no gasta, ¿por qué yo voy a gastar yo? Ah, porque yo soy el fanático. Pero no me están dando un producto bueno. No me están dando algo por lo que yo me pueda de alguna manera identificar. Hay muchísimos fanáticos que se preguntan, Julio, ven acá, yo me compro un jersey ahora. Yo me compré un jersey de Jorge Soler. Sí. Yo quiero tener ese jersey de Jorge Soler 5 o 6 años. No, se va Jorge Soler, entonces, ¿qué yo hago con el jersey de Soler? Lo cuelgo en el pechero. Me voy a comprar uno, no sé, de Tin Anderson. Me gusta Tin Anderson, me lo voy a comprar. Tin Anderson se va el año que viene, entonces lo vuelvo y lo guardo. Viene, no, Luis Arraez, se acabó el arbitraje, lo cambiaron, dale para allá. Entonces, esta organización hace que tampoco tú te identifiques con sus peloteros. Y es algo que le está pasando una factura tremenda. Primero que todo, vienes de unos dueños anteriormente que destruyeron por completo la fanaticada cuando ganaban las series mundiales y cambiaban a todo el mundo. Los de ahora, te voy a ser sincero, los de ahora cambian a todo el mundo y no ganan tampoco. Entonces, ¿por qué el fanático va a ir a Miami? ¿Por qué el fanático va a gastar su dinero cuando la organización no se siente identificada ya con ellos? ¿Por qué? Amén. Hemos dado una disertación de los Marlins y ojalá que no nos toque el lunes y siguen perdiendo. El lunes ya nada más le decimos cero y whatever. Ok. Yo digo 1-0, ya le gana a Detroit a Oakland. Yo, evidentemente, yo Andy Castañeda estaba inflando. ¡Ey, APC está dando juego perfecto! Sí, está dando juego. Los Yankees y Toronto siguen 0-0 a las 2 y 20 de la tarde. Los Dodgers están en Chicago Cubs. Serie muy buena. Voy a poner a Jordano contra la pared. Usted vaya dejándome el comentario según vaya escuchando qué serie quiere ver usted. Usted las quiere ver todas. Jordano las ve todas, pero yo le voy a decir a Jordano en cuál es la que él alquila el balcón. Él tiene un balcón, lo alquila y él solo en su balcón ve la serie. Así se llama, alquilar balcones. Tampa Bay en Colorado, me voy a atrever. Y cuando regresemos el lunes, Yandy Díaz y Randy Arozarena mínimo dieron un jonrón cada uno en Colorado. Hay tremendo frío, no es fácil. Pero el extra sabe que Yandy y Randy le van a tirar para arriba alta porque Tampa casi nunca va para Colorado. Te quiero, mi hermano. A los dos los quiero un montón. ¿Ok? Tírale para arriba y deja la bobería, Yandy, para que te vaya lleno ahí. Baltimore juega en Pittsburgh. Tremenda serie. 4 y 2 presentan los Orioles de Baltimore. 6 y 1 esos piratas, tirando fuego a Rodney Chapman. Los padres de San Diego se fueron a San Francisco y juegan temprano porque el clima no está muy bueno por allá por California. Juegan a las 4 y 35. Los Mets, que no van para parte, 1 y 5, se enfrentan a un Cincinnati que Jordano espera más de ellos. 4 y 2. En Atlanta, el home opener de los Bravos es contra Junito Urriel y los Diamondbacks. 4 y 3 y 3 y 2. Los Phillies, que no han comenzado bien, se van a tratar de barrer a unos alicaídos nacionales de Washington. Ambos equipos, 2 y 4, aunque usted no lo crea. Houston se fue a Texas. Houston, 2 y 5, han comenzado flojo. Texas, 4 y 2, y ahí estará el Bombi. Seattle, los marineros de Seattle, 3 y 4, se fueron a Milwaukee, que tienen 4 y 1. Y el último partido de esta noche, los Medias Rojas de Boston, que siguen de gira como los Azulejos de Toronto, pero estos están en el oeste. Van a enfrentarse con 5 y 2 a unos angelinos Anaheim con 4 y 2. Jordano, no lo voy a poner tan crudo. Mencióneme dos series que usted va a Mira, ver. te voy a hacer, ya tengo ya mi plan, el calendario yo lo tengo ya trazado ya, Julito. Y por ahí quiero saludar a mi hermanazo Alberto, el Beto Ferreiro, que nos dice el dúo dinámico, el dúo dinámico. Mira, yo ahora mismo salgo corriendo, cuando termine esto, salgo corriendo para el Real Café y termino de ver a los Yankees del doctor Iriarte. Lo termino de ver ahí con los azulejos, termino de ver eso. Después, sobre las 4:30, comienzo a ver el partido de los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego. Comienzo a ver ese partido. Ah, lo termino. A las 7:20 comienzo con el de Atlanta.
quiero ver el juego de Atlanta. Ok. Y para entonces después ya llegar ya en el balcón con estos Astros Rangers. Ese así, mira todo. Entonces, cuando se acaba Astros Rangers, no he chequeado, ¿hay algún juego hoy a las 10 de la noche? No, Sí, a nueve las treinta y cinco, 9:35 Boston y Anaheim. No, no, eso no, hoy me acuesto temprano. No, usted y yo vamos a estar en otras cosas, con el extra sabe y el Jordi sabe más. Míreme, mi Jordi, Marquito Rivero, caballete, llegué tarde, saludo. Nadie llega tarde aquí, mi hermanazo. Compártalo. Avísele a fulano y a mengano. ¿Qué más tenemos? Isaías García nos dice que a las 8 está frente al televisor. Usted sabe que él y Raulito tienen guerra, Astros y Texas. Alexander Foquera nos dice, sin duda la mejor, Astros y Rangers. Pero bueno, Cachorros y Doyle, porque donde está Otani y compañía, porque mire que hay compañía. Es atractivo. ¿Qué más tenemos? Dos juegos más después de Texas. Sí, ya lo dijimos, mi hermanazo. Mi Jordi, le propongo que nos vayamos hoy y que regresemos el lunes a la 1, pero, gente, todo el fin de semana usted tiene que estar conectado. Ponga nuestra red antes de irnos. Gracias a la cortesía del doctor Manrique Iriarte del Grandes Ligas de la Salud y a Vital Care Research, donde están haciendo el estudio de la gota. Ahí, por todos esos lados, mi gente. Usted se conecta y donde quiera que esté un cubano, escuchen que ya empezaron todas, hoy comienzan todas las otras ligas menores, doble A, clase A fuerte, etcétera, donde tenemos 170 jugadores. O sea que los trabajos periodísticos de los muchachos, el extra, el paparazzi autográfico, los está cazando. Ya verdad, no se equivocó hoy, le faltó una O. César Prieto sigue de estrés, le falta una O. Vámonos con las redes del extra, donde usted puede ver los mejores picks. Después se lo dejo por otro lado. No tocan ahora, ahí estoy yo por todos lados, mi gente, y voy a estar ahí el fin de semana activo como el carro deportivo. Y si usted nos quiere escuchar por los podcasts, mejor, ¿de dónde nos van a buscar? Si no quieren ver la cara, porque dicen que tengo que sonreír, sonríe, sonríe a la vida. ¿Qué más? Nos vamos, nos vamos. Dígame usted algo más. Dígame, dame Nos vamos. una predicción de un cubano, de lo que usted quiera, ¿vale? A dos, el Bombi, Los Jordan. Marlins no van a comenzar la serie contra los Yankees sin haber ganado un partido. Se lo digo así. Quedan tres. Viernes, sábado y domingo en San Luis. ¿Usted ve a los Marlins ganando No, uno o hoy no dos? juegan. Hoy Ah, no hoy juegan. Hoy no juegan. viernes off. Hoy no juegan. Le quedan dos. Le quedan dos. Pero nosotros nos veremos de vuelta el lunes a la una con los únicos.